And I was like, oh, no. But Jumong's not running snow trainer. Just started, like, the last 2 weeks. Just, I don't know, just the gym has been really busy. Yeah. Trying to get the gym finished. And but dude, I love the area too. Food is perfect. Yeah, yeah, with exactly. Coffee is perfect. I know, it just, it's just took so much of my time off. And then, I don't know, maybe a bit of a come down, because it was like my ultimate thing, wasn't it, the Olympia. I never saw past the Olympia, so I've been struggling to just get up and go. And you don't need to qualify this year. I'm just starting back now. I need to get my weight up, though. I'm about 15 pounds down. I need to I need to get my weight back up. Yeah. But then, sorry, we'll get back to it. God bless you. No, don't ask. Yeah, I'm off now. I don't know. Yeah. Horrible, isn't it? Yeah. Maravilla esto, eh. Te encanta a ti eso. Look at you, you can come again. ¿Qué pasa? Que están bien, en plan. Vale, me han dicho que ropa sí, pero que suplemento, lo único que suplementos no. Vale, ropita nueva con logo nuevo. Talla 3XL, perfecto. Estos pantalones me gustan bastante. Me voy a cambiar con logo nuevo y bordado además. Y hay otra cosa que nos podemos enseñar. Vamos. Pero está muy guapo, pero nos podemos enseñar, la verdad. Voy a cambiarme. ¿Ese es tuyo? Sí. ¿Te lo has traído al final? Pues si no me muero aquí, escriba todo con el chaquetón. Bien tirantes. We'll do the warm up, we'll stay upstairs to do the pose. After the pose, we need to do... So we've got to do 2 weight-based exercises. So, are you okay doing a... It's this one. This one. For February, we have a few different topics that we're talking about on social. Vale, mira, ahí está Ryan. Este es el set que has montado. Todo Rogue. Tienen por ahí una máquina de humo. Este es pedazo de pantallas. Unas pedazo de cámaras brutales. Todo el equipo de MyProtein, que no entiendo absolutamente nada de lo que hablan. Y luego tengo aquí a mi chico sin camiseta. ¿Por qué estoy sin camiseta? Qué raro, ¿por qué estás sin camiseta? Porque me he tirado el café por la otra. ¡Oh! Es que de verdad, ¿eso es en serio? No me he enterado. Ah, claro. Es que siempre lías alguna de esas, Iván. Me tiro el café por la otra. Siempre lías una de esas. Y no sé qué está pasando, porque no me entero bien de lo que estás diciendo. Joder, Iván. ¿Y para qué me das el café? Ha sido culpa tuya. ¿Pero qué dices? ¿Ya has pedido tú el café? Ya, pero me has dado tú, yo no sabía que... Yo, Miguel. Qué mal, tío. Siempre haces una de esas, ¿eh? Siempre, tío. Tienes que tener más cuidado. Tú en un futuro nos reiremos. No, vale, pero... ¿Sabes a lo que me refiero, no? Sí. Bueno, aquí están todo así montado. ¡Buah! ¡Madre mía! Esta es la chica encargada de... ¡Joan! La verdad que... ¡Furioso, loco! Madre mía, cómo te está pegando la niña, Cina. Mirad cómo tiene la cara. No has podido... Tú tienes el round by side. Yeah, exactly. Wow. Exactly. 20 years ago, I'm in Manchester. Still now? I look back when I was in tu casa. Ah, sí, siéntate en la computadora. Yeah. Sí, es fantástico. Estamos ahora en la parte de arriba. No quiero molestar mucho. Mira, esto es guapo. La cara está hasta aquí, ¿sabes? Un skate de Supreme, ¿sabes? He's dying to take that. Estamos haciendo ahora el photoshoot, está Ryan haciéndolo y ahora supongo que iré yo. Tengo que hacer, ahora es como fotos sin camiseta que justamente lo ponía en el briefing y Ryan dijo, en plan, cuando lo vio ha sido como, o sea, todos cuando lo vio fue en plan, joder, fotos sin camiseta ahora, tal, para la web, en plan, puta, cuidado. Y bueno, que es lo que toca, o sea, de puta madre. O sea, aquí le tiramos a todo.
pero que justamente no es como el mejor momento. Ya yo me depilé, tengo que por aquí como más granitos de la depilación y tal. Y ahora me ha pegado la niacina. Además, estoy maquillado, pero me está pegando la niacina. Ahora yo creo que estoy mejor, ¿no? Sí, un poco mejor. Un poquito mejor, pero a ver si me baja para las fotos. Así son en blanco y negro, también te lo digo. Que bueno, creo que las mías también son en blanco y negro, no sé, las de Ryan sí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos vemos. Bueno. Bueno, un montón le hablaba con Asa ahora, en plan, tío, dentro de 20 años te acordarás de esto, ¿sabes? Y dirás, guau, qué guapo, estaba aquí en Manchester y tener como contenido de este también mola. Yo estaba aquí en Manchester haciendo una sesión de fotos con MyProtein y no sabes dónde vas a estar aquí 20 años, pero este recuerdo ya lo tendrás además como súper inmortalizado. Mola mucho. Pero bueno, voy a hacer un poquito de sketch. We're back in business. Look at that. Can you do that? Maybe up here? Yeah. It's good. Yeah, sorry. My category is not. Yeah. Difficult, wasn't it? That necklace was getting smaller and smaller. You wish you could eat that, right? No. No? Are you on prep? I just had 1.5 weeks, like, we just follow this shit. Well, compared to Spanish, this isn't like some crazy delicacy or cuisine. This is like very... I went to Spain and painted. You're not lying? No. How is it? What? Punch him right now. I hate it. Do you like... Why? I don't know. Ask me. It was a buffet. Buffets are always like processed meat. Well, buffets are also the worst type of food. Right. Like, yeah. Buffets. So you've got the skin glass, right? Cogimos de Formentera. Voy a comprar uno de esos, ¿eh? Sí, también te gusta, ¿no? Vamos a para fotos, ¿no? Guarda. Bueno, con esta puesta de sol a las 4 de la tarde en Manchester, la verdad que un poco random, tan prontito. Pero bueno, nos vamos a entrenar, nos vamos al Frontline, que realmente es... Bueno, es un gimnasio muy muy guapo, súper bonito y yo creo que vamos a entrenar bastante, bastante bien. Tengo que hacer femoral. Realmente hoy pensaba que vamos a entrenar en el shooting, pero no era entrenar. O sea, hemos hecho algunas cosas. Sí que quería el fotógrafo, que me pusiera más peso. Tengo bíceps y le he dicho, brother, imposible. O sea, pero bueno, no pasa nada. El caso, vamos al Frontline. Yo ese gimnasio lo conocí porque fuimos una vez nosotros y tal. Luego también se lo vi a David Lane. Y está muy, muy guapo. O sea, lo digo en serio, está muy, muy, muy guapo. Así que, bueno, vamos a la marcha, a ver qué hacemos. Me apetece entrenar fuerte, me toca femoral. Yo ya sabía realmente que no íbamos a entrenar en el... O sea, no lo sabía exactamente, pero me parecía complicado. Ya luego, cuando he llegado, yo he visto que era un box de CrossFit, y es imposible realmente que entrenemos. Así que, bueno, me apetece meterle caña, la verdad. O sea, me apetece como acabar exhausto. Para llegar pronto a casa, bueno, llegar pronto, nos quedará por lo menos 50 minutos de trayecto todavía para llegar al hotel, o de coger un Uber, ir al gimnasio y demás. Pero sí que me apetece llegar relativamente pronto al hotel y mañana que nos volvemos pronto para mañana poder dormir bien. O sea, poder llegar prontito y quedarme dormido directo porque estoy cansado, nos hemos despertado a 6:30. Ya ayer, no es que hayamos dormido poco, hayamos dormido 7 horas, 7 horas y media o así. Pero bueno, que me entendéis que estoy cansado, o sea, las cosas como son. Así que llevamos todo el día por ahí. Y he pasado mucho, mucho frío. Así que bueno, vamos para allá, vamos a darle caña, vamos a coger las cosas. Yo llevo las cosas realmente, pero vamos a pasar por el hotel ya que nos dejan. Entonces hemos subido a la habitación, nos cambiamos y demás, y nos vamos para el gym. Going down. ¿Qué hora es? Vamos a mirar. Doors closing. 6 de la tarde, parece que es a las 10 de la noche. Sí. O sea, yo un bajo. Me acabo de quedar loco. Os juro que no he hecho nada. Apoyarte. No, pero no sé. No he visto nada, ¿vale? No me ha pasado nada, chicos. Os voy a pedir luz. Doors opening. No hay recepción, ¿eh? Esto no te enteras de lo que es. Ya. Bueno, chicos, estamos en Frontline.
que la verdad que está de puta madre el gimnasio. Y vamos para adentro. No nos va a dejar grabar con la cámara. Spoiler. Ya estamos en el gimnasio, vamos a empezar a entrenar porque estoy ya metido en eso. Pero luego quiero enseñaroslo porque está muy, muy guay. Nos han dejado además grabar con la cámara. O sea que estoy mega, mega feliz. O sea, me ha parecido súper guay. O sea que, de hecho, puedo grabar con la cámara. De hecho, sí, me acuerdo de ti, puedes grabar. O sea que, pues, a ver. Así que, chicos, empezamos. Me vas diciendo, ¿eh? Oh. Aprieta abajo. Bueno, lo más importante. Partido de fútbol. No sé qué coño está jugando, pero bueno, en la Premier League. Voy a enseñar un poquito el gimnasio, no sé si lo he enseñado alguna vez. Bueno, sí que lo he enseñado alguna vez. Pero un poco por encima, porque no hay gente, me han dejado grabar con la cámara mis dieces. Frontline, Center. Somos del Frontline Center desde chiquititos ahora, ¿eh? No, yo vine en 2019 la primera vez y de verdad que me gustó ya. O sea, lo sí, sí, me acuerdo que canal, yo me trajiste aquí diciendo que era un gimnasiazo, sí, ya. Sí, o sea, yo lo recuerdo como un gimnasiazo. Tiene aquí una mesita, tiene como la parte de bar y luego. Tiene, como bueno, para arriba también tiene más cardio, si no me equivoco. Es que tampoco lo he enseñado muchísimo, pero tiene muchísima maquinaria de todos lados, por todos lados. Voy a decir, lo que más tiene es Atlantis y Prime, ¿vale? Pero sabéis que no es mi favorita. O sea, me mola bastante el rollo que tenemos en casa, que son máquinas más de palanca que este estilo, ¿vale? De todos modos, bueno, hay mucho tipo de maquinaria, hay más maquinaria aquí. Y luego también algo que me gusta bastante es que hay como racks súper altos. Además, tienen discos que me molan bastante. En plan, los no son bumpers, pero son como de halterofilia de toda la vida y molan bastante. Luego también, además, tienen discos calibrados y eso, y tienen nuestras mancuernas como las de casa, pero tienen el agarre gordo. A mí mola con el agarre más finito, como el nuestro en casa, básicamente, pero son exactamente como las mismas. Y después, pues bueno, como podéis ver, bastantes más cositas, ¿vale? No sé, está bastante bien el gimnasio en general, ¿no? Sí. O sea, lo digo en serio, es un gimnasio que mola. Para mí, lo que más mola de este gimnasio son los colores. Parece súper bonito. Luego, y luego también muchos gimnasios, Estados Unidos sobre todo, tienen esto. Como una alfombra central que divide el gimnasio, que lo puedes utilizar para cosas de rollo cardio. Remo, ¿no? Sí, sí. O sea, no, ¿cómo, cardio, pero sí. ¿Cómo se llaman? Trineos. El trineo, sí, sí, eso. Y no sé, está bastante guay. La verdad que el concepto mola mucho. También os digo una cosa, no hay mucho entrenamiento libre, es casi todo entrenamiento personal. Que es algo que me llama bastante, bastante la atención. Porque, bueno, eso. Y luego también algo que me llama mucho la atención es que cierra a las 9 de la noche. O sea, en Estados Unidos cierra todo súper, súper pronto. En Reino Unido. En Reino Unido, eso he dicho, ¿no? Algo unido, pero no has dicho. Exacto, unido, todo unido. Bueno, chicos, que eso, que la verdad que está bastante guay el gimnasio, por lo general. Y que nos vamos a casa, que son casi las 9 de la noche. Se ha hecho un poco más tarde de lo que pensaba. Y estoy reventado. Y mañana nos vamos a primerísima hora. Hay que hacer cardio, hay que pasar revisión. O sea, que fiesta, la niña.